En este tipo de ejercicios me piden que calcule esto, pero no con la calculadora. Yo lo voy a hacer con la calculadora. Y yo sé que E a la 0,1 es 1,105170918. Hasta ahí es lo que consideramos un valor exacto, preciso, hecho con la calculadora. ¿Qué pasa si yo no tengo calculadora y eventualmente tengo que hacer esto? Me voy y me compro una. O uso una computadora o una tablet. Pero antes no existían esas posibilidades. Y una forma de hacer estos cálculos era mediante el polinomio de Taylor. También se podía haber hecho esto con una tabla de logaritmos. En mis épocas, en el secundario, no había calculadoras y se, se usaban tablas de logaritmos. ¿Mm? Pero si no tengo ni las tablas de logaritmo ni las calculadoras y yo eventualmente necesito hacer eso o quiero entender cómo pudo haberse calculado este valor, lo puedo hacer a través de una aproximación con polinomio de Taylor. Y necesito, de esto necesito sacar tres cosas. Por un lado, una función f de x que sea fácil de derivar. Por ejemplo, e a la x. Esta es fácil de derivar y además hay un punto cercano a este donde yo voy a poder calcular esa función y las derivadas. Esto lo voy a tomar como mi valor de x, yo digo x vale 0,1 y mi x0, el punto alrededor del cual voy a calcular el desarrollo de Taylor va a ser 0, porque este es el que va a venir acá y en las derivadas y me facilita mucho. Si yo meto esto acá y digo que esto es x0, estoy complicando el problema, no voy a resolver nada. Así que voy a plantear ahora el desarrollo de esto en serie de Taylor hasta el orden 4. La derivada f prima de x es e a la x, f segunda de x e a la x, f tercera de x e a la x, f cuarta de, e de, e de x e a la x y hasta acá necesito yo para el orden 4. En este tipo de ejercicios que me piden acotar el error, saber cuánto es como mucho la diferencia entre este valor que lo supongo verdadero y el que yo calculé, para hallar esa cota voy a necesitar lo que se llama el término complementario, el resto de la gracia. Voy a hacer un cálculo con la derivada que sigue, f5x, que también es e a la x. Acá viene. Sencillito, ¿Mm? ahora calculo esto en x0. Me da 1, 1, 1, 1, 1, y esto me va a dar 1. Perdón, ¿qué estoy diciendo? Sí, está bien, es a la 0,1. Disculpenme, estaba pensando en otro ejercicio. Muy bien, y ahora planteo el desarrollo en serie de Taylor, el polinomio de Taylor de orden. 4 de la función e a la x es la sumatoria desde i igual a 0 hasta 4 de la derivada de orden y sobre factorial de i por x menos x0 a la i. O sea que cuando i vale 0, tengo que esto vale 1, me queda 1 sobre factorial de 0 por x menos 0 por x a la 0 más 1 sobre factorial de 1 por x a la 1 más 1 sobre factorial de 2 por x al cuadrado por 1 sobre factorial de 3 por x al cubo más 1 sobre factorial de 4 por x a la cuarta con esa expresión voy a poder calcular e a la 0, 1 ¿Mm? yo voy a decir e a la 0,1 es aproximadamente el polinomio de Taylor de orden 4 de e a la 0,1. O sea, donde hay una x cambio por 0,1. Me queda. Esto es 1 1 1 1 más 0,1 sobre 1 factorial más 0,1 al cuadrado sobre factorial de 2 más 0,1 al cubo sobre factorial de 3 que es 3 por 2 6 más 0,1 a la cuarta sobre factorial de 4 que es 24. Y esto da, yo ya tengo hecho el cálculo, a ver, da 1, 105, 1708, 33. ¿Sí? Hay una diferencia entre este valor calculado y este otro. A partir de acá empiezan las diferencias. Ahora viene la otra parte. Yo ya el cálculo lo hice y para mi gusto, para la cantidad de decimales que yo suelo usar, esto está demasiado bien. Hagan ustedes la cuenta con la calculadora y les va a dar eso. Ahora, a, además una cosa, este cálculo no es tan complicado, ¿eh? no es que a mano uno moriría haciendo esto. Si uno no tiene esclavos que le hagan las cuentas, la puede hacer uno, a mano. Bueno. ¿Y cuál es la cota para la diferencia entre esto y esto? Ven que este valor es un, levemente mayor que este. Nosotros nos estamos aproximando por defecto, por abajo, al verdadero valor. Si yo agregase un término más, que sería x a la quinta sobre factorial de 5, me seguiría aproximando por debajo a este valor. ¿Mm? Bueno, vamos a ver la cota del error. Cota. O una cota para el error. Esto es lo que se llama el resto de Lagrange porque viene el teorema de valor medio de Lagrange. ¿Mm? Y esa cota del error se calcula así. Es la derivada de orden siguiente, por eso yo preparé esta, la derivada de orden siguiente, en este caso 5, en un punto C del intervalo entre este valor y este valor, por x menos x0, en este caso a la 5, porque llegamos hasta el término 4, dividido factorial de 5. ¿Mm? Y ese valor de c tiene que estar entre x0, que es 0 en este caso, y x, 0,1. ¿Mm? Ahora, ojo, no voy a poner el 1, este no me sirve acá. Yo voy a plantear lo siguiente. Esta cota podría ser f, f en c es e a la c por x menos x0 es 0,1 a la 5 dividido factorial de 5 que es 120. ¿Y qué valor le puedo poner a esto? Bueno, si yo pongo e a la c, perdón, e a la 0. Como la función e a la x es creciente, es una función así, esto vale 1 y después crece, supongamos que es 0,1 ahí, yo puedo decir que e a la c es menor que e a la 0,1. Pero <coughs> podría usar este valor de c, pero no lo tengo, si es lo que quiero calcular. No me importa eso. Y acá es la parte que más cuesta... De, de ver en estos ejercicios donde me hablan de una, una cota. Una cota es un valor que no es superado por los valores de mi conjunto. Es más grande que el más grande. Más grande o igual al más grande. Y a veces son cosas arbitrarias. Por ejemplo, yo sé que esto es menor que e a la 1. e a la 1 es un número 2,7 y algo. Y puedo decir que es menor a 3. ¿Mm? Y entonces digo, mi cota, que no es una cosa exagerada, la voy a calcular con este valor, que me aseguro que es mayor que este. ¿Ven? E a la c es menor que 3. Porque es menor que e a la 0,1, menor que e a la 1 y es menor que 3. Entonces la cota es e, perdón, e a e, e no 3, dije. Por 0,1 a la quinta sobre. 120. Se supone que yo tengo que hacer este cálculo sin demasiada dificultad. ¿Mm? Bueno, a ver. La cota, si no se me mezclaron los papeles, es 0,00000025. Creo que está bien. Si yo veo la diferencia que hay entre este y este, es menor si hago la diferencia. Si yo hago 1,105170918 y le resto 1,10570833. Este valor es menor que este. ¿Mm? Vamos a hacerlo aproximadamente acá. Me queda 5, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿ven? Tengo 7 ceros y es menor que este. Bueno, un detalle más. Nosotros dijimos que estábamos aproximando la función. Por defecto, el valor exacto estaba acá y nosotros venimos por ahí. Quiere decir que el error, en la diferencia entre el valor real o exacto y el valor aproximado es positiva. Si la cota, yo la calculé con cuidado, no le puse valor absoluto, no me olvidé del signo, si la cota es positiva, quiere decir que yo estoy aproximando por defecto. Estoy llegando al valor por abajo. Si la cota me llega a dar negativa, voy a estar aprox aproximando por exceso. Eso ténganlo en cuenta. Por defecto, esa cota es positiva. Por exceso, es negativa.